¿Vos siempre traes la bandera? Sí, orgullosamente sí, hace 14 años que nosotros rescatamos esta imagen histórica acá del barrio y nos decidimos a seguir haciendo la fiesta tradicional nuestra, que son las verdaderas imágenes, la que siempre se le veneró acá en el barrio. Y después por motivo X los familiares de los descendientes no pudieron hacer más, entonces nosotros dijimos, bueno, tenemos que rescatar nuestras raíces y nos dedicamos a conseguir. Y bueno, y hace 14 años por este que le hacemos todos los años. Este año hay una particularidad, rescatamos la imagen sagrada, histórica para nosotros, que es la de doña Mercedes Bedoya, que también le veneraban acá por Chaco y Chaco Irigoyen. Toda la gente más grande sabrá lo que significa para nosotros, para los cambacuaceros, lo que significa esa imagen. Nosotros, y este año rescatamos y le tenemos acá con nosotros. Y este año también la sorpresa de que la hija del autor cambacuá, Rita Sosa Cordero, haya venido y bailó acá la música de su papá. También, es un orgullo también para nosotros. Y bueno, los reyes hacen milagros, así que el milagro le trajo acá para que festeje con nosotros y así recordar también ella parte de la historia de lo que hizo el padre, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias y el año que viene estaremos acá. Por supuesto, estamos acá, nosotros hasta que nuestras raíces digan basta, pero ya, gracias a Dios, tenemos raíces que estamos dejando y espero que no... ¿Qué es lo que no hay que perder nunca? No, porque perdemos nosotros esto y perdemos nuestra identidad, porque más allá de que se le diga que es una fiesta, un acontecimiento, esto es nuestra historia y nosotros no podemos dejar pasar nuestra historia porque, o si no, perdemos todo, todo, todo. Nos vemos el año que viene. Si Dios quiere, te agradezco a vos, a toda tu gente. Estás invitada hoy, mañana y pasado, el año que viene. Te agradezco la participación, te agradezco todo lo que hiciste y espero que, ¿cómo es?, que te haya gustado la... Porque esto es todo, esto no es el logro de uno ni de dos, es el logro de todo un barrio que colabora y que se presenta para festejar el 6 de enero como hace 115 años.